Good evening, everyone. How are you today? Good evening, teacher. Welcome to the class. Thank you. Ok, no sé si me pueden decir si me escuchan bien, se ve bien la pantalla, porque hace poco he tenido problemas con el internet. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, ok. Ok, está bien. Estamos aquí junto al ministro de Medio Ambiente, exactamente eso, para informar cuáles han sido los últimos sucesos que hemos tenido, cuáles han sido. Vamos a intentar de trabajando en la realización necesaria. Ok, welcome, welcome. Creo que sí estamos todos listos, ¿verdad? Ok, very nice. Voy a empezar a mencionar sus nombres para tomar la asistencia. Nomás que ustedes escuchen su nombre, pues, you can tell me present, ok. Okay, Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay, Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay, Ángel Alexander Guardado Navarrete. No. Ángel Alexander Guardado Navarrete no está todavía, ¿no? Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay, Carlos Roberto García Ramírez. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok. Claudia Betsa Mayoa Castro. Present. Ok. Present. Ok.
Emerson Alberto Guevara Ortez. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Iris Elizabeth Salazar de Flores. She's not connected yet. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Okay. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Okay. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada Aldana. Nelson Iván Alfaro Flores. Nimian Elizabeth León de Estrada. Olga Marlene Gómez Ríos. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok. Hay bastantes que no están todavía, ¿verdad? Sí. Hay mucho tráfico. Sí, sí. Yo creo que iba mencionándome, pero ya entré recién pasado, teacher. Ah. Vaya, vaya, permítame entonces ahorita. Ángel, ¿verdad? Yes. Ok. Sí, teacher. Ok, nos hacen falta un poquito más de compañeros, ¿verdad? La lluvia, teacher. Sí, sí, no, incluso yo estaba preocupado porque no tenía señal. Ok, vamos a dar un pequeño tiempo mientras se conectan un par de compañeros más, porque vamos a ver un tema que es bien, bien importante, ¿verdad? Y pues quisiera que estuvieran ellos para poder explicar, por lo menos vamos a esperar unos 15 minutos, ¿verdad? Ya después de esos 15 minutos ya pues podemos iniciar si los compañeros nos agregan, porque es importante el tema que vamos a ver hoy. Ok, teacher. Ok, teacher. Okay, teacher. Okay. But as soon as we are waiting, I would like to listen some of you about the day. How was your day today? ¿Cómo estuvo su día? It was great. Ah, excellent. Was really busy? Today not. Oh. Today is my day off. Ah, oh, excellent. Yes. That's very nice. So usted tiene ahora día libre. Bueno, lo tuvo. Ya ahorita solo la clase. Yes. That's very nice. Okay, that's perfect. And okay, let's see. Well, okay, algunos de los compañeros que recién han ingresado, que no hayan mencionado. Mi teacher, Olga. Ah, okay, okay. Give me a minute. Give me a minute. Iris Elisa, teacher. Okay. Ahorita, denme un permiso. Give me a minute. Okay, es Iris Elizabeth Salazar de Flores, ¿verdad? Yes, teacher.
Okay. Y Olga. Yes. ¿Alguien más de los que están conectados que no haya mencionado? Nito. Hello, Nimian, ¿verdad? Sí. Okay, excellent. ¿Alguien más? Nelson Alfaro. Ah, okay, Nelson Iván Alfaro. Very nice. Who else? ¿Alguien más? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? No, let's see. Okay. What about you? Vamos a ver. Okay, Hilda, how was your day? Can you tell me how was your day? Teacher. Fine, teacher. Ah, oh, that's excellent. Thanks. Okay, it was busy or was a free day today? Busy. Oh, really? Yes. Oh, okay, okay. Why was it busy? Hello? Okay, what about you, Heriberto, how was your day? Sorry, fine, I have a good day. I wake up at 4 a.m. Then I go to my work at 5:50 a.m. Then in the world I have check my email. I had prepare reports for my boss, and then at 4:35 p.m. I go to my house, and I arrive to my house at 7 p.m. Oh, that's perfect. That's cool. Excellent. What about you, Angel? How was your day? I'm fine. Three day work in the work of work is I'm meeting with your boss. No, Miss Friends. Ah, breakfast. That's perfect. For AM, como se dice por la mañana. AM in the morning. AM. For PM, for after PM. In work in the house, and the walls paint, como se dice, pintar la pared, walls, pintando. Oh, okay, painting the wall, painting the wall. Painting. Okay. Excellent, very nice. Okay, that's cool. What about you, Luciana, how was your day? Hello, Luciana. Okay, what about you, Joanna? How was your day? Hello. Hi, teacher. Hi. And my day was very tired. Oh, really? Yes.
Because I went to the hospital and I went to my work. Oh, okay. I'm sorry. I'm sorry. Yes. Okay. Very nice. Perfect. Okay, that's good. I think almost everybody is in here now, and that's excellent because we're almost into start. Okay, solo algunos de los que están que no he agregado. Irma de Los Ángeles is connected already? No, right? Not yet. Karina Melissa Estrada Aldana? Yes, teacher. Okay, yes. Joanna Beatriz, right? Listen. And Luciana. Okay. Okay, very nice. Okay. Before teacher, we start... aquí estoy, solo que no voy a poder, o sea, lo voy a dejar siempre activo en lo que termino de contar. Pero sí lo estoy escuchando. Okay, okay, don't worry. I already checked you. Okay. Very nice. Give me some. Okay. Ayer quedamos pendientes de revisar el trabajo que se había realizado when you went with the paperwork, right? Quedamos pendientes, ¿verdad? De revisar lo que habían hecho yesterday. Okay. Yes. Okay, very nice. Vamos a intentar chequearlo ahorita entonces. I don't know if you can tell me if you can see the screen. Okay, was page 39, I guess. Okay, it was from here, right? This was the activity. Okay, very nice. Solo recordarles que mañana no tenemos clases, ¿verdad? Mañana van a poder dormir tempranito. Van a llegar del trabajo y van a poder disfrutar de su noche, durmiéndose temprano. Bueno, no sé si van a salir, ¿verdad? Con su familia. Pero mañana no hay clases. Vamos a reiniciar clases hasta el viernes. Yes. Okay. Very nice. So, estábamos complementando este cuadro y decía la primera parte, what are the common uses you have in your workplace? ¿Verdad? ¿Cuáles son los problemas comunes que tienen en su workplace? I would like to listen to some of you. Let's see, Carlos Roberto. What can you tell me about the chart about the common uses you have in your workplace? Hello? Hello. Yes. Yes. We put in that we have trouble with the energy. Ah, with the energy. Okay. Yes. With the energy service. Yes. Okay. Excellent. We have signal problems, and the signal internet. Oh. Okay. Okay. The internet service. Okay. Very nice. Okay. Excellent. Let's see the rest. Vamos a ver Irma de Los Ángeles. What? Okay, what was the aspect do you write about the common problems you have with the equipment in your office? The problem. Mm-hmm. The second chart, el segundo cuadro. Okay. See if that's my boss. No. He is boss. Okay. En el segundo cuadro eran los problemas que tenían con algunos equipos en la oficina, ¿verdad? Algunos equipos. No era con my board. El primero era con el work, el primer cuadro, pero el segundo cuadro este que le estoy señalando, le voy a marcar acá.
Este. El primero era para el workplace, el segundo era para el equipment y el último era para los que tenían en common. Ajá. ¿Usted complementó al segundo? No. Se vio que yo tuve problemas en el día, que era lo que teníamos con nuestro jefe, my boss. Okay, very nice. Okay. Okay, como me sacó internet, no entendía nada. Oh, yes. You had problem with the internet yesterday. Okay, yes. Okay, what about you, Carolina? In the second chart, the problems in common you have with the equipment in your office. Yes. I have problems with internet. Signal. Internet signal, yes. Uh-huh. Okay, it could be in the Wi-Fi problems, right? Wi-Fi. Yes. Mm-hmm. Yes. Okay, very nice. What else? ¿Qué más? Problems with my computer because it does not have antivirus. Okay, problems because it doesn't have antivirus, right? Virus, uh-huh. Okay, very nice, excellent. Perfect. Okay, very nice, thank you. What about you, Jessica Rosemary? What do you have in the third chart? Hello? Okay, Mayra? Mara Roxana? Hi, teacher. Okay, what do you have in the third chart? In my workplace, maybe the copy machine, for example, no printer the copy. Okay. The color in the copy is bad. Mm-hmm. Maybe the paper jam. Jam for me, como que se atoró, no sé. Ah, stuck. Okay, yes, okay. Mm-hmm. Okay, very nice, excellent. Okay, very nice. What about you, Iris? What do you have in the chart? Good evening. I working with Carlos. Oh, okay. So it's the same, right? Yes. Oh, okay, excellent. Very nice. Okay, muy bien. Entonces, es importante, ¿verdad? Lo que hemos realizado porque nos ayuda a identificar lo que hacemos y los problemas que tenemos en nuestra oficina, en nuestro trabajo. Esto es importante que ustedes lo practiquen porque es vocabulario que ustedes lo pueden manejar diariamente, ¿verdad? ¿Verdad? Porque son cosas que le pasan y es importante que de repente ustedes también lo manejen en inglés. In order to remember this. Ok, very nice. Y luego nos tocó trabajar en la siguiente parte, ¿verdad? The item and the possible problems. ¿Verdad? ¿Verdad que terminamos esta parte? Yes? Yes. Yes. Okay, excellent. Vamos a ver, Olga. What do you have in the first item? Okay, and the first item I swear the system is slow. Oh, the system is slow, okay. And the possible problems is how many users. Okay. The other possible problems, it has a virus. It has a virus, very nice. The number three possible problems is um
need the support. The system support. System support. Okay, very nice. Excellent. Very nice. Okay, what about you? Let's see, the ones who were working yesterday. Let's see, Joanna. Yes, teacher. Okay, and the second item, what do you have? The internet. The internet, okay. You have three possible problems with the internet? When the internet fall down. Ah, okay, yes. And when the the item, can I put two? For example, internet and computer. Maybe. Okay, repeat one more time. Que si puedo poner dos ítems acá. Por ejemplo, puede ser el internet y la computadora. Podría ser, pero sería mejor por aparte, ¿verdad? Uno el internet, el otro el computer. Ok. The internet, when the internet is very slowly. Very slowly, ok. When the internet se termina. Ah, ok. When the, okay, the data is not enough, right? Yes. Okay, very nice, perfect. Let's see, Nelson Iván Alfaro. Yes. Hello? Yes. Okay, what do you have in the third item? Sorry? The computer is slowly, slow. The internet is slowly. No, the computer. The computer. Yes. Okay, what else? Okay. You have many, many windows open. Many windows open, yes. Okay. The memory RAM is, ¿cómo se dice? Insuficiente. It's not enough. It's not enough. Okay. And you can have a virus. Oh, okay. Okay, very nice. Very nice. Excellent. Perfect. Okay, very nice. Y luego tenemos la conversation, ¿verdad? ¿Practicamos esta conversación? No. 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 Ok. Very nice. So, entonces vamos a practicar ahorita. Vamos a ver si Claudia Ivette me ayuda y la realiza con Nimian. Ok. Ok, vamos a ver. Mike va a ser Nimian y María va a ser... Claudia. Okay. Okay. Mike Hernandez, department is the IT department. Okay. Hi. Yes. No, from content, I would like to report a problem with my printer. Okay. What is the problem? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a mess in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is red light on the error button. I would like you to come some to check. I see. It'll be there right away. Very nice, excellent. Ok, vamos a ver si me ayuda ahora Ana Marisol y lo puede hacer con Karina Melissa. Ok, teacher. Ok.
Let's see. Mike va a ser Karina y María va a ser Ana. Okay. Okay, Karina, Karina. Okay. Okay. Mike Hernandez, department. Hello. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Excellent. Very nice. Very nice. Let's see. Vamos a ver si una última participación más. Jessica Rosemary. Hello, Jessica. Hello, teacher. Okay, Jessica y Brenda Iris. Okay, teacher. Okay, Jessica sería Mike y María sería Brenda Iris. Okay. Mike, it's department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error board. I would like you to come soon to check it. I see. I read there right again. Okay, excellent. Muy bien, vamos a repetir unas palabras. Aquí está, por ejemplo, ustedes han visto would like, ¿verdad? I would like to report. Y han visto que está en negrito, ¿verdad? I would like you to come, ¿verdad? Yes. Ok, hoy vamos a ver un poco más a profundidad lo que es ese tema. Pero aquí también hay unas palabras, por ejemplo, es strange. Strange. Yes. Luego, message. Message. Este es simple present, miren, simple present porque aquí le hemos agregado S al verbo, say, ¿verdad? Se pronuncia say sin la S y ya con la S se pronuncia says. Says. Ok, service. Service. No es service, no, service. Service. Okay. Red light. On the error. Bottom. Okay. Y luego, I would like you to come. I would like you to come. Okay, I would like you to come.
I would like to come. Soon to check it. Soon to check it. Okay. Okay, I see. I see. I'll be there right away. I will be there right away. Excellent. Very nice. Very nice. Okay. Y luego aquí, complete the sentence below. Use the conversation to help yourself, ¿verdad? Complete the sentence below. Use the conversation to help yourself. Okay, aquí le hace falta algo. ¿Qué le hace falta? I will, ¿verdad? Sería I will like to report this issue. Repeat issue. Issue. Casi como cuando te decimos a los perros, shoo. Pero nada más que le damos issue. Ok, y aquí le hace falta algo, ¿qué sería? I would like to fix this. Okay, very nice. Excellent. That's perfect. Okay, let's see. Let's go down. Okay. Okay, very nice. Vamos a chequear acá. Me confirman si pueden ver bien, ¿verdad? Yes. Okay. Vamos a tener ahora how to use will. Yeah? How to use will. Okay, repeat. Will. Okay. Y luego it says. Vamos a ver si me ayuda. Let's see. ¿Quién me ayuda a leer? Vamos a ver, volunteer. Vamos a ver, Ángel, me ayuda a leer. Yes, teacher. Okay. Okay, léame ahí, Ángel. No se ve, teacher. ¿No se ve? No. ¿Y ahora? No, tampoco. Ok. ¿Y los demás sí pueden ver? Yes. Ok, permítame entonces. Vamos a ver. Quizás. Vamos a ver. ¿Y ahora, Ángel? Quizás porque yo estoy del celular, no sé si eso tiene que ver, pero me sale así como una raya blanca. Ah, sí. Bueno, puede ser entonces. Ok, vamos a ver si alguien más me puede ayudar. Ok, thank you. Word is followed by an infinitive. Ok. Word is followed by an infinitive. Dice que el word va seguido por un infinitive, ¿verdad? El infinitive es un verbo que lleva el to. ¿Verdad? Y aquí dice, we can use. Aquí está la estructura. Miren, vamos a ver, Carolina, si me ayuda a leerla. Yes. We can use subject. Más, ¿cómo se dice? Teacher. Ok. Más, ¿cómo se dice? Blast. A ver, we can use subject blast word. Ay, se me olvidó. Más infinite. Blast. Infinitive. Blast. Yes. Infinitive. Okay, very nice. Entonces, dice, we can use subject blast word blast infinitive. Okay, dice que podemos utilizar sujeto más el will en blast infinitive, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Ok, very nice. Y aquí tenemos un ejemplo.
Vamos a ver si me lo puede leer Ana Marisol. I would like coffee. Excellent. I would like coffee. Cuando hablamos de infinitive, hay dos formas del infinitive, ¿verdad? Ok, cuando decimos infinitive, hay algunos que pueden ser de esta manera. Miren, ya les digo. Ok, ¿les aparece, verdad, donde estoy escribiendo? Yes. Yes. Okay. Yes. It es un infinitivo. To eat también. ¿Verdad? Entonces, hay dos formas de infinitivo. Infinitivo con el to e infinitivo sin el to. Y aquí tenemos I would like coffee. ¿Verdad? Y podemos hacer otra. Por ejemplo, tenemos esta. I would like coffee. Todos pueden ver, ¿verdad? ¿Está bien la letra? Está muy pequeña. Ok. Tenemos I would like coffee. Tenemos esta con el infinitivo sin el to. Ahora agregamos una con el to. La misma oración, miren. I would like to drink. To drink coffee. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Is it clear? Entonces, no. Ah, hello. O sea, no le, I don't understand when I use wool. Ok, ¿cómo? Cuando usa wool. Yes, when I ok, ok. Wool es un modal, ¿verdad? Que nos ayuda a expresar algo que nos gustaría. Como que, aquí dice, me gustaría, dice, I would like coffee, me gustaría café. ¿Verdad? Por ejemplo, si alguien le dice, would you like something to drink? Y usted dice, I would like coffee, ¿verdad? Me gustaría el café, quisiera un cafecito, ¿verdad? Es como nosotros decimos, quisiera un cafecito. Cuando yes. Entonces lleva el verbo cuando no define la bebida. Ah, aquí les voy a explicar. ¿Cuántos verbos hay acá? Dos. No. Ok, ¿verdad? Entonces, okay. I would like to drink coffee. ¿Verdad? Entonces aquí necesitamos el infinitivo to para el otro verbo. Porque no puede ir, I would like drink coffee. No, ¿verdad? No es correcto. Entonces tenemos que utilizar, I would like to drink coffee. ¿Verdad? Y acá como decimos, I would like coffee, solamente estamos diciendo qué es lo que le gustaría. ¿Verdad? Porque probablemente alguien más ya le preguntó, would you like to drink something? Or would you like something to drink? ¿Verdad? Is it clear? Yes. Yes. Like chocolate, yes. Like water? Chocolate. Ah, like chocolate, okay. No, teacher, it's okay. Okay, very nice. Entonces, esto es necesario que lo recordemos, ¿verdad? Tenemos dos formas de infinitivo, ¿verdad? El verbo normal, el main verb, y el verbo con el to. Y el to lo ocupamos cuando viene un verbo antes que el infinitivo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí like. I would like coffee y aquí I would like to drink coffee. Aquí estamos diciendo que queremos tomar café. Y aquí estamos diciendo qué es lo que quisiera nada más, ¿verdad? ¿Ok? Ambos casi... Hello? Perdón. Ok. T-shirt, o sea, ¿qué quiere decir? Que en la segunda es que a mí me gustaría. En ambas. En ambas. Uh-huh. Lo que pasa es que en la primera ya hay una conversación previa. Ah, es como una respuesta. Es como una respuesta, ¿verdad? Le preguntan, would you like something to drink? Uh-huh. Entonces ya usted le dice, I would like coffee. Ya no es necesario que diga to drink porque ya le preguntaron drink antes, ¿verdad? Sí.
Teacher, las dos son correctas. Las dos son correctas, sí. Por eso les digo. Correctas, pero. Por ejemplo, aquí no está el tú, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque lo que le sigue es un nombre, que es coffee. Entonces, y aquí sí lleva el tú porque el que le sigue es un verbo. ¿Verdad? Ok, entonces. Entonces ahí sería una regla, por decirlo así. No exactly una regla, no, sino que es como que nos acostumbremos. Ah, ok. Ajá, ajá, es como. O sea que podría decir, I would like burger, I would like to eat burger. Ok, ajá. Imagínense, okay, que, imagínense que ustedes están en una discusión, ¿verdad? De que qué van a comer hoy. Vengo y les digo, ok, people, vamos a poner la pregunta. No importa que nos atrasemos aquí, lo importante es que quede claro esto. Perdón que había atrasado el video porque ando un poco mal de la garganta. Aquí tengo mi tecito. Ok. Por ejemplo, ¿verdad? Digamos que estamos en una discusión. Digamos que todos somos colegas, ¿verdad? De trabajo. Y nos han dicho, ok, hoy les vamos a dar libre desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Un ejemplo, algo que it will never happen, ¿ves? Nunca va a pasar, pero imaginémoslo. Ok. Entonces viene, y viene alguien y dice, digamos que alguien dice, hey, ¿por qué no vamos a comer? ¿Verdad? Y viene alguien y dice, what would you like for lunch? What would you like for lunch? O podría ser la otra, what would you like to eat? What would you like to eat? What would you like to eat? En este caso, como hay una pregunta que sería el comer, viene, digamos, un ejemplo, Ana, y dice, what? I would like a pizza. ¿Verdad? Ella no es necesario que diga el I would like to eat. Porque lo que está haciendo, bueno, a mí me gustaría pizza, ¿va? Pero no sé qué día lo llamamos. Entonces, es como cuando nosotros tenemos esa conversación. Si alguien dice, hey, ¿qué comemos, pues? Entonces, I would like burger. Entonces yo digo, ajá, viene alguien más y dice, I would like hamburger. Yes. ¿Verdad? Yes. Ok, entonces I would like hamburgers. Teacher. Yes. Hello. ¿Alguien dijo teacher? ¿Alguien dijo teacher? Yes, mi teacher. Ah, ok, ok. Ajá, ya. Con lo de tú. Uh-huh. Siempre lleva tú, siempre que hay un verbo antes y después. Ajá. ¿Verdad que sí? Digamos que es como un mediador. Ajá. Uh-huh. Un separador. O un separador. O alguien que los une para que puedan hacer una expresión más bonita. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, no sé si está claro hasta ahí. Teacher. Yes, teacher. O sea que yo entiendo que cuando contestamos el I would like coffee, quiere decir que porque tenemos la conversación previa. Ah, yes. Y el otro es cuando yo estoy expresándole a alguien que a mí me gustaría comer o tomar algo. La otra es por si usted nada más quiere decir algo. Digamos que ustedes van de camino con una amiga o un amigo. El novio, la novia, la esposa, lo que sea. Y de repente ven ahí un letrero que dice coffee. Y usted le dice, en español nosotros decimos, hey, mira, vos, me gustaría echarme un cafecito. ¿Vale? Así lo hacemos nosotros en español, ¿verdad? Yes. Entonces usted en inglés diría, hey, I would like to drink a coffee. Would you like to drink a coffee?
¿verdad? Yes, yes, I would like coffee. Entonces, ya ahí no... Es como ese tipo de conversación, pues. Sí, yes. Teacher, y si estamos ya en el restaurante o en la cafetería, lo que sea, ¿cómo lo pediría? Lo pediría. Ok. Entonces viene... Viene... No corta nada. No corta. Ok, viene... Ahí está la roja. Nada, hombre, qué raro, pero es que sí le dio filo el viejito. Papel sí, pero la ah, no, hombre, pero es que la carpeta doble no la va a cortar. En minutos. Ok. Very nice. Ok, digamos, me decía Iris, si estuvieran ya sentado, ¿verdad? Dentro del restaurante. Ajá, y voy a ordenarlo. ¿Cómo pediría yo el café? Ok, viene y le dice... Este, el mesero ya llegó la primera vez y le dijo, ok, here's the menu, I'll be back in a few minutes, voy a regresar en unos cuantos minutos, y le dice, are you ready to order? ¿Verdad? Y te dice, yes, I would like strong coffee. ¿Verdad? Yes, I would like a strong coffee. Aparte de decir, quiero un café, le hace como una forma más formal, valga la redundancia, ¿verdad? De decir las cosas, me gustaría un café fuerte, ¿verdad? Entonces, este, el would like es para esas expresiones, por ejemplo, cuando ustedes van a un restaurante, cuando ustedes van a una tienda y quieren comprar unos zapatos y quisieran primero medírselos o algo, ¿verdad? Entonces, a eso les ayuda. No sé si estamos claros hasta ahí. Yes, teacher. Thank you. No los tengo perdidos, ¿verdad? No. 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 Ok, pues eso espero. Like the water, like the coffee. Like the... Oh, it is clear like the coffee, like the strong coffee, or like the light coffee. How do you like coffee? Why is good bread? Double the coffee, okay. It's terrible. Yeah. So. Okay, very nice. Why is sweet bread? Okay, very nice. Entonces, y lo que tenemos que hacer es lo que dice la regla, miren. Subject, el will, luego el verb, y lo demás, ¿verdad? Complement. ¿Verdad? Yes. Okay, teacher. Okay, excellent. ¿Iban a anotar esto o lo puedo borrar? The topic. Ok. ¿Lo van a anotar ahorita? Yes, please. Ok, ok. Yes. En escritura. En escritura. Era, ajá, en escritura. Era subject más el word más el infinitive. Ya les voy a enseñar ahí ahorita. Es que, vaya, por eso les estoy explicando que hay dos tipos de infinitivo, ¿verdad? El infinitivo con el tú y el infinitivo sin el tú, ¿verdad? No, entonces después de word sería el verbo. Es que es el verbo en infinitivo. ¿Verdad? ¿Is it clear in that way? ¿Está claro en ese sentido? ¿Este es infinitivo o no es infinitivo? ¿Hello? ¿Es infinitivo o no es infinitivo esto? Yes. Okay. ¿Y este? Yes. Ok, los dos son infinitivos. Los dos son infinitivos. Ok.
Ok, me avisan cuando termine. Finish. Ok, finish. Not yet. Not yet, ok. Teacher, ¿qué me dijo que era strong? Strong. Fuerte. Okay. Ahí le dice que quiere un café fuerte. Bro. De esos que levanta muerto. De viejito, teacher, de viejito. No, si también nosotros necesitamos. Pues andamos agotados. Más de algún momento, quizás, en alguna clase, nosotros también como maestros llevamos así con los ojos como que ya queremos cerrar. Teacher. Yes. ¿Cómo me dijo que era el signo de más? Blas. 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 Que se me quede, bueno, está. ¿Y se escribe así como se escucha o como se escucha? Yes, así como se escucha. Ok. Blas. Finish? Yes. Finish. Okay, very nice. Voy a borrar esto entonces. Porque necesitamos que anoten la otra, ¿verdad? Ok. Miren que no puedo borrar esto, no sé qué me está pasando. Ok. ¿Y esto lo anotaron? No. Ok, anótenlo también. ¿Finish? Yes. Asegúrense de anotar bien, más que todo, la fórmula, ¿verdad? Porque recuerden que la fórmula es lo que les ayuda a para que todo salga bien. Y después... Aquí tenemos la otra, miren. You would like to go. You would like to go. Finish? Yes. Okay, very nice. Vamos a ver, repitamos. I would like coffee.
I would like coffee. I would like coffee. You would like coffee. You would like coffee. Okay. Would. Okay. Excellent. Y miren, aquí tenemos las dos formas de infinitive. Miren. Like to go y like coffee. ¿Verdad? Okay. Let's go to the next part. Vamos a ver si me ayuda a leer Iris Elizabeth Salazar. We use would to make request with code would. Would is more polite. Polite. Okay, excellent. We use would to make requests. A request with would is more polite. Dice, utilizamos el would para hacer algunas peticiones. Una petición con would es más formal, ¿verdad? Es más respetuosa a la hora de hacer. ¿Verdad? Por ejemplo, would you please help me? Would you please help me? Would you please help me? ¿Le gustaría ayudarme o, verdad? Would you please help me? Would you please help me? Deja. Okay. Y luego tenemos la otra que dice, would she please go with us? ¿Podría ella ir con nosotros, por favor? Me avisan cuando la hayan anotado. Finish. Yes. The rest? Finish. No. Okay. No. Okay. Finish. Very nice. Okay. Vamos a ver, repitamos. Would you please help me? Would you please help me? Would she please go with us? Would you please help me? Okay, very nice, very nice. Excellent. Ahora vamos a ver, me gustaría escuchar a la pronunciación de esto. Vamos a ver si me ayuda Olga. Mande. Okay, si me ayuda a pronunciar estas dos. La primera. Would you please help me? Okay, la segunda. Would she please go with us? Okay, excellent. Vamos a ver, Irma. Hello, Irma, creo que tiene apagado el micrófono. Please help me. Okay. Hello. Listen, teacher. Hoy sí, diga. Hello, listen, teacher. Okay. Would you please go with us? Mm-hmm.
Okay, very nice. Joanna, tell me. Yes, teacher. I was thinking, en la pregunta, existen preguntas con tú. Yes. Por ejemplo. Ahorita, very nice question. Y nadie me ha preguntado, teacher, ¿y cuál es la fórmula para las preguntas, verdad? Ok, la fórmula para las preguntas primero sería would, ¿verdad? Plus subject plus, en este caso, el please puede ir en medio o puede ir al final. No hay problema. Please, luego el infinitive. Infinitive verb. Plus complement. ¿Verdad? Sería así. Se ve, ¿verdad? Yes. Ok. Ah, ¿pero qué más falta aquí? El question mark. Question mark. Very nice, very nice. Nadie me decía, ¿va? Si no, les digo yo. Vamos a ver, entonces, ahora, como hemos dicho que hay dos infinitives, yo puedo hacer esta pregunta. Would Joanna, vamos a poner el nombre, no vamos a poner el, would Joanna, like to play soccer with our team? Would Joanna like to play soccer with our team? ¿Le gustaría a Joanna jugar fútbol con nosotros, verdad? Soccer. Aquí no se ocupa el please porque no es para una request, ¿verdad? Sino que es una pregunta normal. Pero este please es solamente cuando es request. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Request only. Ok. Like to play. Aquí tenemos una utilizando el infinitive con to. Would Joanna like to play soccer with us, with our team? O with us es lo mismo. Is it clear? Ajá. Se podría decir que existen dos tipos de preguntas. Sí, digamos, porque esta pregunta es una pregunta normal, ¿verdad? Que genera, digamos, una conversación normal, pero hay preguntas en las cuales necesitan un poquito más de formalidad. En español, ¿qué significa lo que tiene la oración would Joanna like to play soccer? ¿Le gustaría a Joanna jugar con nuestro equipo? ¿Jugar fútbol con nuestro equipo? Ya no sería podría, porque would you please dice podría. Gustaría, le gustaría. O podría. Gustaría o podría, dependiendo de la situación. ¿Podría Joanna o le gustaría Joanna? Ok. Ok. Would Joanna like to play soccer with our team? ¿Verdad? Ahora contestémosla. Afirmativo. Contestemos el afirmativo. Yes. Yes. She would like. She would like. Would like. To play soccer. To play soccer, ajá. With us. Ahí le podríamos agregar with us o le podemos agregar with our team, ¿verdad? Porque si decimos with us, estamos refiriéndonos a nuestro equipo. Ahora negativa. Not. No. No. She will. No, she wouldn't. She will not. O podría ser she wouldn't. Wouldn't. She wouldn't. Yes. Like to play soccer with us.
with our team. Vamos a con our team porque así la iniciamos, ¿verdad? Y ahí tenemos las dos formas de hacer preguntas, de contestar, ¿verdad? Contestar. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Teacher, para tercera persona, ¿el verbo no sufre cambio? No, en este caso no sufre cambio, porque el modal cubre todo. Como el modal va en afirmativo, en negativo y todo, el modal hace el cambio. Ok. Ajá, ¿los demás qué dicen? ¿Está clarito todo? Yes. ¿Seguro? Yes. Ok, vamos a ver entonces. En este caso, el would no modifica ningún verbo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O sí? No. Yes. Yes? Yes. ¿Modifica el verbo? No. 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 Okay, no lo modifica, ¿verdad? Y el would va en todas las oraciones. Question, affirmative and negative. Joana, yes. Entonces el would siempre tiene que ir acompañado del like. Solo así lo puedo utilizar. No, no siempre. El would significa quería, ¿verdad? Aquí es porque si decimos like es porque estamos diciendo gustaría. Estamos haciendo le gustaría a Johanna, ¿verdad? Aquí ya se complementa le gustaría a Johanna porque tiene like. Would you like? Would like. Pero si no tuviera like sería podría. Sí, would Johanna, pero como ahí hace falta el verbo. Siempre tendría que ir entonces. Sí, sí. En este caso siempre van a haber dos verbos, porque like es un verbo y play también, teacher. Yes, en este caso cuando utilizamos el like, sí, ¿verdad? Porque mire, would Johanna, si digamos que quitamos el like, un ejemplo. Would Johanna, eso me refiero. Would Johanna to play? Oh, no, mire, would Johanna play soccer with our team? Would Johanna play soccer with our team? No tiene lógica, ¿verdad? Porque sería... Would Johanna play soccer? Jugar. Entonces aquí como lo que queremos saber es si Johanna quisiera, ¿verdad? Ajá, exacto. Johanna like to play soccer with our team. Es como quien dice, Johanna es una gran jugadora y nosotros queremos contratarla. Teacher. Ahora, ¿Y una oración que no lleve like? Ah, a eso vamos ahorita. Bueno. Anoten eso. ¿Ya lo notaron? Yes. No, teacher. Ok, anótenlo para borrarlo, para después hacer otra, para no confundirlo. Sí, porque la explicación que daba de borrarle like, to like, no, like to, donde dice Johanna. Solo quería Google, Johanna, play software. Sí, pero no es una oración correcta. Sería incorrecta, entonces. Es incorrecta, sí. En este caso, por el aunque tipo de... Tenga, por, en este caso, aunque por el tenga tipo lógica. De pregunta. No, no tiene lógica porque dice... No tendría. No tendría, sí, porque necesita el like. Al menos en ese Johanna, tipo de pregunta. Ah, ok. Ajá. Uh-huh. Me avisen cuando termine. Ok, finish. ¿Puedo borrar, bro? Yes. Ok. Ahora vamos a esta. Vaya. Este would es más que todo le gustaría. Me gustaría, más que todo le gustaría.
pocas veces se habla sobre podría. Porque este es más formal. Porque digamos que nosotros le decimos a alguien, ¿le gustaría ayudarme? ¿Va? Le estamos diciendo, si quisiera. ¿Va? Pero en cambio ya cuando nosotros, alguien vemos que está sentado y que lo conocemos y no nos quiere ayudar, le dice, hey, ¿me puedes ayudar si quieres? Ya eso ya no es formalidad, ya es más una imposición. Entonces ya se utiliza diferente, que ese lo vamos a ver mañana. Okay. Viernes. I'm sorry, el viernes. Ah, ¿verdad? Que ahí sí están atentos, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a hacer una sin like, me dijeron, ¿verdad? Yes. Would you please? Vamos a hacer una request. Would you please help me with the homework? Would you please help me with the homework? Would you please help me with the homework? Y ahora hagamos la respuesta. Yes. Yes, I will help me. Are you sure? Me with help you. Help you, ¿verdad? Porque help you. Ajá, el que le está diciendo que si le puede ayudar con la tarea es uno y usted le va a contestar a él, ¿verdad? Ajá. Yes, I will help you. We'll help you with. With the homework. The homework. Yes, I will help you with the homework. Mm-hmm. Sí, te ayudaría con la tarea, ¿verdad? Sí, le ayudaría con la tarea. Yes. ¿Verdad? Ahora vamos a la negativa. No. I would. No, I could help you with the homework. No, I wouldn't, ¿verdad? O I would not. I would not. Mm-hmm. Help you. Mm-hmm. With the homework. With the homework. ¿Verdad? Is it clear now? ¿Está clarito hoy? Yes. Teacher, ahí entiendo que sería dependiendo la pregunta que perdería el... Perdería, por ejemplo, ella sería, would you please help me? Sería tan amable de ayudarme. Ajá, es como decirle. Ya no sería, le gustaría. Sí, es que sería tan amable, ¿verdad? O le gustaría ayudarme. Nada más que como el problema es que lo estamos traduciendo. Pero ya en inglés. Ese es el problema, que como lo estamos traduciendo. Ajá, pero ya en inglés, esto le demuestra que le están pidiendo formalidad, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Ok. Thank you, teacher. Ok. ¿Me avisan cuánto hayan anotado? I'll finish. Ok. ¿Los demás? No. Okay. Okay, very nice. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Joana, quedó clarito? Yes, teacher, pero es que yo me puedo, podría con could, pero creo que eso lo voy a explicar después, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita sí. Solo céntrense en would. Después le voy a explicar el could y después viene el can. ¿Ok? Ok, teacher. Ajá, ahorita solo céntrense en el would, porque me interesa que esto les quede claro para cuando veamos el otro. Ok. Very nice. Ok, ¿puedo borrar? ¿May I erase it? Yes.
Okay, very nice. Joanna, yes? Yes, teacher. Hello? Yes. ¿Usted tiene la mano levantada? No. No. Ah, sí, ok, pero fue de rato, ¿verdad? Bajar la mano. Ah, sí, sorry. Okay. Ok, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Would you please help me? Would you please go with us? Este es más formal, es de lo más formal que hay, ¿verdad? Ok, aquí vamos con la siguiente. Y dice, mire, we set phrases to talk about what we want, ¿verdad? Con oraciones para hablar sobre lo que nosotros quisiéramos, sobre lo que nosotros queremos, ¿verdad? Por ejemplo, I would like some coffee. Me gustaría un poco de café, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo. Y luego, she would rather go to the cinema. Y we would prefer to live in Merrily. Would you like to help me? ¿Verdad? Es para, esto también nos sirve como para poder decir qué es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que pasara. Y aquí dice, I would like some coffee, ¿verdad? Me gustaría un poco de café. Y la otra, she would rather go to the cinema. Me gust, ella preferiría ir al cine. ¿Verdad? She would rather go to the cinema. Aquí, este infinitive no es con el tú, sino que este tú es para describir a dónde va a ir, ¿verdad? No es del verbo. ¿Verdad? Hello, lo siento bien, bien callados hoy a todos ustedes. Tema nuevo, teacher. Sí, normalmente siempre eso pasa, ¿verdad? Y el hecho después de que, digamos que grammar theory siempre es un poco más. Pero si ustedes, mientras más me preguntan, mejor, porque ustedes más van a esclarecer dudas. Okay, would you like to help me? Would you prefer to live in Merrily? Vamos a ver, repeat. I would like some coffee. I would like some coffee. She would rather go to the cinema. She would rather go to the cinema. Okay, rather. 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 She would rather. She would rather. She would rather. Go to the cinema. Go to the cinema. Yes, she would rather go to the cinema. She would rather go to the cinema. Ajá, como que si fuera un trabalengua casi, ¿verdad? Water. She would rather go to the cinema. She would rather. Okay, vamos a ver. She would rather go to the cinema. She would rather go to the cinema. Okay, y luego, we would prefer to live in Merrily. Vamos a ver. We would prefer to live in Merrily. Okay, would you like to help me? Would you like to help me? Would you like to help me? Okay, very nice. Vamos a ver one more time. I would like some coffee. I would like some coffee. Okay, she would rather go to the cinema. She would rather go to the cinema. We would prefer to live in Merrily. We would prefer to live in Merrily. Okay, would you like to help me? Would you like to help me? Okay, excellent. Okay, vamos a ver hasta ahí. Vamos a ver este hasta aquí porque el otro tema lo vamos a ver. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Mm-hmm. Sure. Yes? Yo no terminé de copiar. Vaya, vaya, pero como no me dice, ¿va? Ahora sí, ahorita ya me dijo. Hoy sí las puede ver bien, ¿verdad? Sí.
Yes. Okay, me avisan cuando termine. Finish, teacher. Finish? Yeah. Okay. ¿Y the rest? ¿Ya terminó? Yes. Yes. No. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Hello. No. 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 ¿Seguro? Yes. I'm sure. Ok. Entonces quiere decir que les puedo poner ahorita nuestras 300 oraciones. No. No, tampoco, teacher. Usted ya es avaricia. No abuse. Okay. Ok. Vamos a ver. Está de moda la palabra avaricia, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Muy bien. Entonces aquí tenemos, miren, esta parte, ¿verdad? Dice, you would like to say what you want, especially when making offers and requests. El would like... Es más cuando queremos hacer algunas ofertas o algunas peticiones, ¿verdad? She would like to send the reports today. I would like to meet the new employees tonight. They would like to speak to a supervisor. Would like to ship the container tomorrow, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos otra explicación. Miren, que dice que el will lo podemos utilizar, ¿verdad? Para decir qué es lo que queremos y especialmente cuando queremos hacer una oferta o una petición, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí tenemos eso. Vamos a hacer esta actividad. Vamos a mandar a los breakout room. Dice, imagine a piece of equipment at your workplace in broken. Imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Write from 4 or 5 requests about it. ¿Verdad? Se van a imaginar que hay una pieza del equipo quebrada. Y van a escribir unas 4 o 5 requests sobre eso. Y luego vamos a leer esto. And answer the question below, ¿verdad? Which color is important for your use? What does... Ahí, aquí vamos a leer esto. Y vamos a contestar estas preguntas. ¿Verdad? ¿Les parece? Yes. Yes. Ok. Entonces, esta vamos a llenar unas 5 requests. No es pregunta, sino, bueno, podrían hacer las preguntas también, ¿verdad? Sobre lo que ustedes tienen un equipo quebrado dentro de la, que está quebrado dentro del lugar de trabajo, ¿verdad? Ustedes ponen un request para ver de poder reparar eso. Luego ustedes van a leer esto, todo esto, con su pareja y van a contestar estas preguntas. ¿Ok? Sí, clear, right? Sería página 44 y 43. ¿Is it clear? Yes, teacher. Ok, very nice, very nice. Vamos a hacer los breakout rooms. Pero antes quiero asegurarme, vamos a ver. De los que están conectados, todos están con el micrófono. Are you ready to work? Yes, teacher. Yes. Ok, Nelson. Brenda. Olga. Yes, teacher. Ok. Hilda. Yes, teacher. Ok. Iván y Mayra, right? Yes. Ok. Solo Nelson y Brenda no me han contestado. Hola, teacher. Ok, ok. Me había levantado. Ok. ¿Y Nelson? ¿Nelson? Ok, vamos a ver acá. Ok, vamos a crear el breaker. Okay.
Hello. 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 Okay, Mayra. Hi, teacher. Okay. Let's start to work. Okay. Mayra. Hola. Hi. Hi. Okay. Teacher, cuando dice que tiene roto algo del equipo, es cualquier equipo que esté. Es imaginario, es imaginario, no es que tiene. Ah. Es imaginario, ¿verdad? La cosa es para practicar. Ah, ok. Okay. Uh-huh. Okay. Mayra. Serían como son peticiones, ¿verdad? Podría, creo que aquí las preguntas más bien serían solicitudes. Solicito, I would like, por ejemplo, dependiendo que escojamos acá como la pieza que está dañada, cierto material para repararlo, por ejemplo, ¿verdad? No. Voy a intentar compartirlo. Me dice si se ve, porfa. Okay. Right. Okay. Ah, bien. Bueno, entonces. Imagine a piece of equipment that your workplace is broken. Yeah. Right from 4 and 5 or 5. Request about it. Que, bueno, que se podemos poner qué pieza del equipo puede estar dañada. Una computadora puede ser, todo el computador. Yeah. Podemos hacer eso. Yo creo que la mayoría va a escogerlo, pero está bien. En sentido. Uh-huh. También podríamos poner otra cosa que no fuera la computadora. Pues la impresora puede ser. Generalmente algo electrónico, ¿no? Sí. Ajá, el teléfono de pronto. Uh-huh. Sí, okay. Uh-huh. Entonces. Entonces la request sería Gulay. A mí se me ocurre que podría ser desde algo básico, algo pequeño. For example, in my work, for the rent, the internet did not work. I would like to buy a new computer. A new computer, uh-huh. A new computer. Yes. Okay, you write in this page or in your book? I write in the chat. Okay, I'm sorry. I like to send my PC to the engineer. Okay. I like to send message. Yeah. I'd like to send my PC with the engineer.
Okay, I would like. I would like to have a new PC. I would like to have a new PC. Sería. Next week. Karina would like to buy. PC. Okay. I would like. We like to. We like to. Revisar for review. Podría ser también, would you to please go with the support? ¿Cómo se dirá taller? ¿Cómo se dirá? Taller. Taller. Uh-huh. Workshop. Mm-hmm. Okay. Okay. Can we finish the first? Missing one. I have only three. Okay. Yes. Number two, so, would you please help me with me television? TV. Only question. Está bien, esa es good. Okay. Let me walk, please. Help me. Will you walk, please. Help me with air condition. Okay. Well, please help me. No sé, escritorio. Yeah. No, escritorio no. Con el iPhone, con la línea del teléfono, digamos. El iPhone. Okay. Teacher. Yes. En la página 44. Ahí vamos a leer. Es que yo no escuché. Ah, sí. La 44 van a leer lo que dice ahí, ¿verdad? Read about the printed qualities and answer the question below. Aquí están las cualidades de una impresora. Y abajo están las preguntas. Entonces ustedes van a leer según lo que aquí les preguntan. Ah, ok. Pero la idea es que lo lean todo en voz alta y de turno para que puedan practicar la pronunciation. Ok. Uh-huh. Ok. Porque el color es importante para algunos usuarios. Papá. Comienza usted.
Hola. Ah, vamos a leerlo. Ajá. Y luego vamos a contestar las preguntas que están abajo. ¿Comienza usted o comienzo yo? Ok, sí. It's color. Color is important for users who need to print page or presentation or maps and other page. Where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operative. Bueno. ¿Cuál parte? Operative. To operatives. No sé. Maps and color information, color information, expensive to operate. Operate or they say too expensive to operate, ¿verdad? Ajá. Ah, expensive to operate. Operate. Uh-huh. La siguiente palabra. They use. Since. They say since. Ah, since they use. Okay. Since they use to ink card rights. Card rights. Card rights. Cartucho GPA. Yes. One color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. User who don't have a specific need for color and who print a lot of page will find a black and white printer cheaper to operative. Okay. Voy yo, vea. Teacher, and I don't understand the second question. What does DPI stand for? Uh-huh. Okay. It stands, okay, me parece cortada su página. ¿Y ahora? Pero no lo alcanzo a leer. Pero la voy a leer acá. Okay. Dice. Con lo amplio. Let me see. This print resolution, the sharpness of the text and image of paper is usually measured in dots per inch. ¿Verdad? Most expensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 dpi. Cuando decimos el dpi es como el en el caso es como la resolución de las impresoras. Cuando dice aquí, what does DPI stand for? Aquí es for print resolution, ¿verdad? Porque es como para la calidad, pues, de la imagen. Stand for, ¿verdad? Cuando dice stand for es como para qué nos sirve. Ah, ya. Ajá. The answer sería to most. Inexpensive printers for you. If you do much printing, dice, si te hace demasiado, ¿verdad? The speed of the printer becomes important. Dice que la velocidad de la impresora es importante. Inexpensive printers only about 3 or 6. Ah, no, estaba leyendo, perdón. Okay, resolution. Resolution, perdón. Hasta yo dije porque estoy leyendo. Print resolution, the sharpness of the text and images on paper. O sea, el tamaño, ¿verdad? Y del texto y las imágenes en la papeleta.
is usually measured in dots per inch, ¿verdad? Por parte de la, es en pulgada, el DPE. Entonces, para eso es, para, sirve para el tamaño y la resolución de la imagen. Porque, vaya, por ejemplo, yo le mando una foto a usted pequeña, pero la quiero en grande. Hay impresoras que, como son de calidad, y se las imprime y miran bien bonitas, pero hay otras que no se lee, si lleva una letra, no se lee qué es lo que dice. ¿Verdad? Entonces, ahí lo que le está diciendo es que, aquí está la palabra, miren, most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes. Entonces, cuando dice, this is the answer. What does DPE stand for? ¿Verdad? Entonces, aquí donde dice, the sharpness of the text and images on paper. Es lo que está en paréntesis. O sea, ¿para qué nos sirve el DPI stand for? Ah, porque aquí después dice la clave, mire, it's usually measured in dots per inch. Entonces es el sharpness of the text and images. Okay, teacher. Okay. Thank you. ¿Por qué las imágenes a color son más caras? Because the color printers are more expensive to operate since they... Ah, is the more expensive because the printer uses two ink cartridges. Oh. Por eso es más cara. Bueno, la 4 no lo entiendo. What is something about? ¿Cómo? La 4 no lo entiendo. What is something important for solving the prints a lot? Ahí tiene la respuesta. Solo lea detenidamente. ¿Ya la leyó? Yes, pero no estoy seguro. You share who don't have a specific name. Okay, dice, what is something important for someone who prints a lot? Es la 4, ¿verdad? Yes. Entonces, no necesariamente es que como es el 4 vamos a contestar el texto número 4, no. Hay que ver dónde decía algo sobre si imprimíamos bastante. ¿En cuál lo dice? In color. Are you sure in color? Yes. Yes. Color printing color space. Ok. ¿Y qué tal si leen en la parte donde dice speed? Okay. ¿Ya leyeron? Yes. Ah, ¿verdad que ahí el inicio está, verdad, la respuesta? Yes. Ah, ya ven, ya ven. Como no es la selecta, va. Es que sí estuvo bueno el partido ayer, teacher. No, si ayer nadie participaba, yo... Uy, chica. Sí participábamos. Yo les decía, hello, y nadie. Y nadie quería encender el micrófono porque estaban escuchando ahí las palabras mágicas de No, teacher, no. Ok, very nice. Pero bien feo jugar al teacher. No, yo como no lo vi, sí. Mejor que no lo haya visto.
Antes ahí andaba como loco de todos los partidos, pero después de que pasó lo de que se vendieron, ya no volví a ir. Es mejor apoyar de la playa. Sí. Ok, bueno, ya casi vamos a terminar, ya son las. Ok. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Thank you. Okay, Shawana. Se nos falta una. Okay. What is the amount of memory that... Este... Generalmente, puntos por... ...of text and input on paper. The sharpness of text and imagine. On paper. La nitidez del texto y de las imágenes sobre el papel. Ah, pues eso significará seguramente. Tres, right, sharpness of text and imagine. Son, tú. ¿Cuál es esa? Número 3. ¿Por qué la impresora es más cara? Ahí dice. Ven que es importante. Inexpensive. Printer. Porque dice that need to be replaced after a certain number of pages. Ahí dice, color printers are more expensive to operate. Saber qué. They used to. Ajá, pero por eso es. Porque usan dos cartuchos de tinta. Ok, entonces supongo. Printer. Printer. Color. ¿Qué parte está colocando? Donde dice, ya le digo. Inexpensive. Dice, después dice... Dice color is important for use for need to print page for presentation or mark and other page where color is print. Después de eso dice color printers are more expensive to operate. Okay, do you all finish? No. No. No finish, teacher. Okay, it will be as a homework for tomorrow. I'm sorry, what a Friday. Friday. I'm sorry. Friday, teacher. Tomorrow vacation. Así me gustaría cuando pregunto, ajá, people, what do you think?
Tomorrow is free day. ¿Verdad? Day. Cuando les digo, ok, what do you think? Todos se quedan silencio. Y ahorita que yo dije tomorrow is vacation, teacher. Y hasta en inglés me lo dicen. It's a free day. Holiday. Practice, teacher, practice. Ah, oh, that's good, that's good. Ok, voy a pasar a asistencia porque necesito, no se me vayan a desconectar, necesito darles una información muy importante, por favor. Ok. Ok, teacher. Ok, vamos a ver, Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Ok, Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok, Ángel Alexander Cortado. Present, teacher. Corta una, a ver si la parte que me da el corta una. Brenda Iris Camila Pérez. Present, teacher. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaver. Present, teacher. Ok. Claudia Lexer. Present. Nice. Emerson Alberto Guevara Ortez. No. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Ediberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Irma. Present, teacher. Present. Ok. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Julio Carlos Martínez, never appear, nunca vino, ¿verdad? Karina Melissa Estrada Aldana. Sure. Ok, Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Nimián Elizabeth León de Estrada. Present. Ok, Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok, Vilma Reyes Márquez. No. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Este también es famoso, ¿no? Ok. Quiere decir que solo me faltaría Luisiana, ¿verdad? De todo el grupo. Aparte de los bueno, Emerson, que bastante me ha faltado, y los otros dos que nunca asistieron. Bueno, Vilma sí asistió a la primera clase. Ok. Como ustedes saben, estamos a dos clases de finalizar el módulo. ¿Verdad? You will be module 3. Ok. Entonces, a ustedes les va a llegar un correo y les va a llegar a WhatsApp el viernes. Algo donde ustedes van a poder tener una encuesta. Es una encuesta donde ustedes van, creo que lo hicieron en el módulo pasado, al final. Yes. Yes. Ajá, entonces esa misma encuesta, pero al nomás que ustedes se las envíen, no vayan a contestar porque la tenemos que contestar en la clase. Uh-huh. ¿Verdad? Se los pido de corazón porque si no, a mí me van a crucificar. Entonces, al nomás ustedes reciban ese correo, ustedes lo ven, no lo vayan a eliminar, ¿verdad? Lo tienen que tener ahí porque uh-huh. se los van a enviar a WhatsApp también. Lo que les voy a pedir es que esperen hasta que lo hagamos el día lunes, porque el día lunes lo vamos a realizar. Eso va a ser lo último que vamos a hacer ya del módulo, ¿verdad? Porque antes había una oportunidad de poder, si había margen de error, de poder reenviarlo. Entonces ahora no, ya nos explicaron que hoy ya no se puede porque son bastantes alumnos, entonces y no se puede reenviar. Si ya se fue con error, pues lastimosamente así se va a ir. Entonces, por eso mejor lo vamos a hacer en grupo, ¿verdad? Pero cada quien el suyo, obviamente. Y vamos a asegurarnos que la información que esté ahí sea correcta antes de darle enviar, ¿verdad? Ok. Ok. Y en el caso de los que tengan la mayoría reciben en teléfono la clase, ¿verdad? Yes. Ok, pero si ustedes pueden, cuando reciban el correo, si pueden copiar, le dice el nombre del curso, la fecha de inicio, la fecha de finalización,
en el blog de notas para que se les haga más fácil cuando nos toque la encuesta copiar y pegar, porque en WhatsApp a veces no da la opción de copiar por poquito, sino que todo el texto. Ajá, así para que en el blog de notas ustedes lo tengan bastante separado y solo lo ocupen, porque igual hay un código que se lleva al inicio, que es todo lo vamos a copiar para no estarlo digitando, para que así vayamos correctamente. Entonces, eso es importante de que no se les vaya a olvidar y que de pronto me diga, teacher, fíjese que yo la contesté porque se me olvidó. Entonces, pues se fue, ¿verdad? Pero yo voy a tener problemas porque me van a decir, ¿y usted por qué no le explicó a sus alumnos? Entonces, y voy a tener problemas. Entonces, por eso se los pido, para que no me vayan a crucificar, que vean el mensaje en WhatsApp y en el correo, pero no vayan a hacer nada más que lo que les digo, ¿verdad? Copiar lo esencial para en el blog de notas si van a estar con el teléfono. Teacher, have a question. Yes. Y yo todavía soy oyente. Sí, sería. Ah, usted. Entonces yo no la tengo que hacer, ¿verdad? No, no. Sería usted, Luisiana y Mayra. Ok. Uh-huh. Entonces no entro el lunes. ¿Cómo no? Si es que eso va a ser una parte. Ya se quiere ir, Joana. Calm down, tranquila. Ya está precisa por irse, Joana, ¿verdad? ¿Y qué significa ser oyente? Mire, la verdad, yo es mi primer módulo que no trabajo. Que no valemos. No, ¿no? Sí valen, sí valen. Que no valemos. Ay, no. No, Joana, no anda, güey. Vale. Miren, teacher, yo no sabía que era oyente usted. Bueno, es porque yo les doy el mismo trato a todos, ¿verdad? Todos y todas. Ah, no les digo, pero de verdad, ¿qué significa entonces? Así como dice Carolina. Por favor. Vaya, como lo que pasa es que hay un requisito de 20 participantes por módulo. Ese es el requisito. Entonces, pero hay una oportunidad de 3 oyentes. Entonces, esos 3 oyentes van certificados. Es lo mismo, nada más que van certificados solamente por Regal Academy, por la institución. En cambio, los demás van certificados por Regal y INSAFOR. Al final, pues, van acreditados. No es que no tengan la acreditación, porque les dan el diploma. Ok. Uh-huh. ¿Y hasta cuándo me van a meter al sistema? Eso sí es algo que yo no le podría decir, porque como, la verdad yo me encargo de estar pendiente de ustedes y todo lo demás y lo de la clase. Ya eso ya es más administrativo. Entonces, ok, entonces les pido eso de corazón, ¿verdad? Y lo otro es pues que, bueno, son las últimas 2 clases, no me vayan a faltar, ¿verdad? Porque hemos estado en todas las clases y vamos a faltar las últimas 2. Ya solo 2 nos quedan, ahí descansamos una semana. Vamos a celebrar. De el lunes nos vamos a la cena. Todos aquí comiéndose un pancito. El día del teacher. Ah, sí, el siguiente día. Sí, el día del teacher. Sí. Ajá. Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta ahí? No, ¿verdad? No, Neles. Okay. De todas maneras, el... Joana, una pizza. Dice. Vamos a tener pizza, una pizza virtual. Pizza virtual. Ok. Lo que les iba a decir es que... que de todas maneras, el viernes, porque mañana no hay clase, ¿verdad? El viernes les voy a explicar un poco cómo es lo que... Y les aseguro que mañana, como no hay clases, se van a estar durmiendo a las 12, a las 11. No hay clases, voy a estar ahí. No es que van a dormir temprano. Hoy es día de pelarse. Mañana ya no. Ok. Sí, y... así es. Y recuerden las tareas, ¿verdad? Y tener realizada el final exam. Okay, very nice. So, thank you for coming to the class. If you have any question, just text me. Solo escríbame, ¿verdad? Si tienen una pregunta, yo paso bastante ocupado, pero igual ahí estoy pendiente. Siempre contestando. Thank you, teacher. Thanks, teacher. Okay. Bye-bye. Bye-bye, baby. Bye-bye. Bye-bye, princesa. Bye, alumna. Bye-bye. Bye-bye. Ya aprendió inglés, ¿verdad? Ay, qué bye, bye, dice. Ajá. Bye.
Bye bye, honey. Bye bye. Good night. Good night. Good night. See you. Bye. Have a nice night, everybody. Okay. Bye. Likewise, everybody. Good night. Sweet dreams. Okay. Como siempre, bueno, este es su segundo turno porque hay dos estudiantes que no han podido estar. Entonces, aquí está la oportunidad, pero nuevamente, si usted tiene alguna duda o algo, pues soy todo oído, ¿verdad? Ok, tengo dudas de todo, teacher. Ok, de todo. No, son bromas. Con el caso del uso del would, ¿estamos bastante claros o hay alguna pequeña duda? Como would like es como me gustaría que vea. Sí, me gustaría que, digamos, I would like to eat pizza, me gustaría comer pizza. I would like to go to the cine, me gustaría ir al cine. I would like to go to the cine. Ajá, por ejemplo, si usted tiene un boyfriend, but I would like to kiss my boyfriend. Something. Ajá. Okay. Y en la otra clase nos va a explicar cómo se utiliza de manera contractada, me imagino. El wouldn't. Negativa, mejor dicho. Ajá. Ajá. Sí, sí. La otra clase vamos a explicar el can y el could y el can't. Y también la contracción del would. Porque son otros modales que vamos a ver que todavía no se los he explicado porque vamos uno por uno para que no vaya así. ¿Cómo se llama? Todo de un solo, ¿verdad? O sea que el good se puede usar con el can't. No, los tres son modales, nada más que tienen un uso peculiar cada uno. El would es uno que es bastante formal, ¿verdad? Para no, que no se escuche tan fuerte la petición. Y luego los otros, ya, por ejemplo, el can't ya es un poquito más rígido. Pero también se utiliza para algunas prohibiciones, se utiliza para decir que algo no está permitido, algo que sí se puede hacer, etc. Y el could también es bastante formal. Pero todo eso lo voy a explicar mañana no hay clase, ¿verdad? El mañana Friday. Mañana no hay clase. Ajá, mañana no hay clase. Acabar. Ok. Ok, teacher. Creo que solo esas preguntas. No. Sí me confunde un poco eso del lo que vimos la clase antepasada. Déjame recordar, fue el lunes. El lunes, ajá. Que vimos el... De las para hacer la llamada, ¿verdad? Para give a report a problem. Ajá. Ah, ¿le confunde en...? ¿En el sentido de qué? Vale, cuando nosotros... O sea, llamamos y todo eso, ¿va? Uh-huh. Pero como ahorita solo estamos utilizando como las formas más formales, ¿va? Pero cuando uno habla por teléfono, habla de diferentes maneras. No, correcto. O sea, quizás como manejar más los tiempos. Sí, y la otra es que como también estamos cometiendo el error de pensar en español. Sí. Ajá, entonces... Nosotros decimos, no, aquí en español, ¿verdad? Hacemos esto, pero en el English es different. Okay. Ajá. Tal vez esa puede ser una situación, por eso le decía ahora todos a Iván. El problema es que está pensando en español, le digo yo. Entonces usted tiene que pensar directamente en inglés qué es lo que le está queriendo decir. Ok. Okay. Good night. Good night, teacher. Okay, see you on Friday. On Friday.